aceptación de buena parte de la población del país. ¿Sí? No tenemos todavía sistemas de riego altamente tecnificados, dependemos de finalmente de riego de la agricultura de temporal. ¿Sí? Y cómo optimizamos el uso del agua, ¿sí? No solo para la agricultura, sino también para las ciudades, para las poblaciones también. ¿Sí? Bueno, pues esto plantea retos importantes, ¿sí? Para comprender que, bueno, procesos atmosféricos, procesos hidrológicos, su interacción con, ¿sí?, sistemas biológicos, ¿sí?, con, ¿cómo se llama?, con la biota, con la fauna, ¿sí? Las interrelaciones entre estos sistemas es muy compleja y requiere de una alta especialización y enfocándose en cada uno de estos elementos del sistema del medio ambiente. ¿Sí? Pues eso definitivamente que ofrece oportunidades para ustedes. ¿Sí? Por supuesto que pues terminar una buena licenciatura, abocarse a sus estudios, simplemente para adquirir las bases para pues especializarse y comprender sistemas complejos. ¿Sí? Y también las oportunidades que hay en áreas como los sistemas de percepción remota, los sistemas de información geográfica, ¿sí? ¿Sí? Como elementos integradores de la información geoespacial, ¿sí? Pues no basta con ser un experto en el uso de estas tecnologías, hay que tener una formación en cuanto a procesos físico-químicos, biológicos, para tener un uso óptimo de esta información, de estos sistemas, de esta tecnología, ¿sí? Y eso, bueno, pues eso plantea retos para ustedes, pero también oportunidades. ¿Sí? Gracias. Doctora Randa, me quisiera pedir por favor su participación. Gracias. Bueno, la primera cosa que quiero comentarles es que el maestro mencionó, José Armando, lo del uso de las tablets y la capacidad satelital. En principio, y eso todavía está por verse, los dos satélites que fueron lanzados uno todavía no se lanza, el Centenario todavía no se lanza, el Bicentenario que se lanzó el año pasado, es un satélite dedicado a seguridad nacional y a la parte de educación. Entonces, en principio debería de ser ese el ancho de banda que se utilizaría, el Centenario y el Bicentenario, aunque no le puedo asegurar nada, ¿no? La idea fue esa, la idea fue lanzarlo para esos fines. Por otro lado, quería comentarles la experiencia que hemos tenido en el caso de teleepidemiología, que coincide perfectamente con lo que nos mencionó el doctor Marco Antonio, que es la transdisciplinaridad que se tiene que tener en los proyectos que realmente se quieran impactar a la sociedad. Nosotros tuvimos la experiencia en el caso de teleepidemiología de Chagas. Tuvimos que tener médicos epidemiólogos, médicos cirujanos de intestino. Tuvimos que tener sociólogos, antropólogos social, tuvimos un ingeniero en telecomunicaciones, tuvimos 6 o 7 especialidades diferentes de las áreas e intervinieron 5 instituciones diferentes del país para poder manejar esto. De ahí salieron 2 tesis doctorales, una que fue de una médico trabajando sobre la predicción, o sea, la capacidad de diagnóstico de los médicos mexicanos en la identificación de la enfermedad de Chagas, que se llegó a la conclusión de que el 98% de los médicos no saben diagnosticar Chagas, y eso fue su tesis doctoral. Y el otro caso fue de un ingeniero agrónomo para identificar el entorno en donde se reproducía el bichito y las características geológicas y además de arbolado que detenían en el entorno. Encontró cosas muy interesantes. Primero, el modelo de predicción de espacial nos dio como consecuencia que al subir cierta temperatura seguro que iban a aparecer bichitos en esa zona. Ya medio teníamos entendido el tema, pero ya se comprobó el modelo. Y la otra fue que cambió el tipo de arbolado que había alrededor de las casas y este año el bicho no apareció. Entonces estamos todavía como viendo a ver si realmente se cumple la predicción, pero a lo que voy es que no nada más fue un ingeniero en telecomunicaciones
o un ingeniero en electrónica con su electrocardiógrafo, su estetoscopio, etcétera, o los de Teleco haciendo los enlaces vía satélite, sino que fue todo un grupo que primero entendimos una necesidad muy sentida, que era el caso de Chagas, y la otra que tuvimos el apoyo de Conacyt para poder hacer ese proyecto, incluyendo un montón de instituciones y peleándonos con los egos de todos, ¿no? Porque eso sí, nos salieron cada estrellita, que todos creían que su parte era la más importante. Entonces, claro que era importante, todos juntamos las partes y nos resultó un golem, ¿no? Pero ahí estamos. Y salió muy interesante el proyecto. Pero lo más bonito aquí es que no se puede trabajar solo. O sea, por más que queramos los ingenieros en telecomunicaciones tener aplicaciones sociales, si realmente queremos impactar aplicaciones sociales, tenemos que tener, aunque suene feo, un gallo político que nos respalde. Si no tenemos ese gallo, podemos estar demostrándole al mundo que las chagas están ahí metidas y que van a pegar un montón de gente, pero si no hay un político sensible que se coma el proyecto, que lo asuma como propio y que además esté incorporándolo en todo su discurso, nuestros proyectos no valen para ellos. Para nosotros sí, para Conacyt sí, pero el resultado nos queda muy parcial. Nos queda nada más el resultado que hizo el geólogo, el resultado que hizo el matemático, el resultado que hizo el ingeniero. Cuando juntamos todo y agarramos al gallo principal, que era el político, ahora ya no tenemos tanto problema en decir si funciona. Tampoco tenemos problema en decir de dónde va a llegar el dinero. Nos están ya asignando un recurso para el proyecto. ¿Por qué? Porque mágicamente apareció en el informe presidencial. ¿Por qué? Porque el político fue y lo metió por ahí en el saco y entonces ya, apareció en el informe, entonces cuenta, ¿no? Aunque haya estado, el proyecto ha estado hace más de 10 años en México. Sin embargo, hasta que llegó a las manos sensibles de un político, es cuando tomó forma. Entonces, aquí a lo que voy es, los proyectos transdisciplinarios aplicados a la sociedad deben de tener muchos elementos y no despreciar ninguno de los que mencioné, que si el antropólogo social, que si el educador, que si tal, todos tuvieron una razón de ser en este caso del proyecto. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Muchas gracias. No sé, ¿tenemos tiempo para preguntas? Del espacio o para el espacio, es una fiesta para la gente, para que además contribuyamos con este conocimiento a los estudiantes en las universidades y a la sociedad en general para que sepa lo que hay de posibilidad en esa tecnología para resolver los problemas que han estado mencionando los expertos. Entonces, contamos con estudiantes de la Universidad del Teatro escuchando las charlas. El futuro es de ustedes. Los problemas futuros los van a vivir ustedes y las soluciones las tienen que poner ustedes, las que no podamos hacer los de la generación anterior. Aquí tenemos tres expertos, el profesor Carlos Keller es experto en educación, en particular en educación en ciencias, y de hecho estamos contando con cuatro expertos que tienen algo que aportar a lo que acaba de mencionar la doctora Amanda Gómez. Para esos problemas son reales, son de la sociedad y, como lo dijo, se requiere gente con conocimientos de diferentes áreas para abordarlos, pero para poder abordarlos hay que conocerlos, no solamente con lo que están aprendiendo ustedes en sus aulas, en los diferentes cursos que están llevando. Es el conocimiento que van a utilizar una vez que sean profesionales en la sociedad, sino el conocimiento que está en las bibliotecas, pero que está sobre todo saliendo día a día y generando estos expertos que están trabajando en el campo. El doctor Marco Antonio Núñez es un experto que trabaja, es un investigador de la universidad que trabaja en problemas atmosféricos cotidianos. El maestro Servando Gutiérrez hace lo mismo en el ámbito de la sociología, y la doctora Gómez, no se diga, trabaja todos los días en la Agencia Espacial Mexicana, no solamente los aspectos de ingeniería y la parte de tecnológica y técnica de la cibersalud, sino también el trabajo cotidiano día a día de arrastrar el lápiz
con los políticos, con los gobernantes, con los legisladores, que finalmente son los que van a permitir o no, el primero, reconocer que los problemas existen, porque una cosa es que existan y otra cosa es reconocer que existen, y una vez reconocida su existencia, que es necesario que alguien haga algo. ¿Y quién es alguien que va a hacer algo? Mañana son ustedes. Entonces, no sé si pudieran hacer una especie de ronda de intercambio, vamos, muy breve, en la mesa, ya cada quien habló desde su campo, cómo verían el campo de los otros, 5 minutos que se tomaban, y le diéramos el resto del tiempo para las inquietudes y dudas que tengan aquí los muchachos y los otros colegas que nos acompañan en los otros departamentos. Carlos, la mesa es tuya. Gracias. Yo propongo preguntas, porque otro dato también que vale la pena que tomen en cuenta, jóvenes, en materia de la población, la doctora hablaba sobre poblaciones vulnerables, y ustedes saben que en México tenemos un grupo que conocemos como el grupo de indígenas que hay en el país, y yo les preguntaría, ¿saben cuántos indígenas hay en México todavía hoy día? Seguramente el dato no es muy ubicable por muchos de ustedes, pero se habla que hay todavía 10 millones de indígenas en México. Imagínense la situación de los rarámuri allá en la zona norte del país, o la gente que vive aquí en Guerrero, Oaxaca, la gente indígena de esos lugares. ¿Cómo les hacemos llegar los beneficios de la medicina moderna a los lugares más apartados donde vive esta gente? Yo creo que ahí volvemos otra vez a las cuestiones de lo que se está haciendo en los temas aeroespaciales, en la tecnología satelital, para poderle llevar bienestar a esos grupos que, por no vivir en las grandes ciudades como nosotros, como los que estamos aquí, tenemos acceso a un nivel de bienestar diferente. Pero 10 millones de personas en esa situación de vulnerabilidad es mucha gente joven, ¿sale? Y como bien decía Raúl, ahí está el gran reto de cómo los futuros profesionales que serán ustedes en sus diferentes ramas del conocimiento, es cómo generamos, cómo ponemos nuestro granito de arena para que estas poblaciones, para que estas sociedades también tengan los beneficios del conocimiento que se genera en universidades como las nuestras. Ese es el gran compromiso social de todos nosotros. Sí, en el primer momento, Carlos, acabo de bajar el micrófono para que los muchachos que tengan dudas hagan sus incluso ideas, aportaciones, vamos, no solamente vienen a aprender a la universidad, vienen a aportar lo que ya saben. Ustedes viven en comunidades que tienen problemáticas, algunas quizás las ubicaban directamente vinculadas a lo que presentaban nuestros expertos invitados. Entonces, creo que, no sé qué opinas, Carlos, tú decides, aquí está entonces también el espacio para los chicos. Sí, yo creo que sí, de acuerdo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Te acercas al micrófono para que podamos escuchar todos. Todavía tiene suficiente acústica, ¿no? Lo que pasa es que estamos tratando de grabar para... ¿De grabar? Para... Ah, esa cuestión. Para que salga en el Facebook. Digo, el día de ayer se mencionó lo de satélites aquí, entonces me gustaría... Cuando la doctora, ¿verdad? La doctora mencionó que esos satélites no vuelan, entonces me quedo pensando, ¿realmente entonces qué estamos haciendo? Porque yo digo, ok, se está generando, tenemos ingenieros, todos mis cuates quieren trabajar aquí en Querétaro, donde está el corredor aeroespacial, 300 empresas, tengo entendido. Entonces digo, yo sé que hay un buen presupuesto de financiamiento para hacer tecnología, para... pero me sorprende cuando dicen que esas cosas no vuelan. Sí, los que no vuelan son los CubeSat, los que van, los CanSats, los que van en una lata, en el tamaño de una lata. Esos satelititos fueron hechos por un investigador, Jordi, algo, un investigador de origen español, que la idea fue que los jóvenes de secundaria, preparatoria, aprendieran todas las partes que tiene un satélite y lo probaran en tierra y mandaran un proyectito que es bastante rápido a un vuelo que va en un lanzador que vuela 2 kilómetros y pum, se cae. Como los que vi hace rato, los que lanzaban desde arriba hacia abajo, tirando de abajo hacia arriba y pum, se cae. Esos CanSats son para capacitación, cuestión académica exclusivamente.
no tienen más función que ser académico y probar algún proyectito, que puede ser transmisión, pero lo que dure el lanzamiento y lo que baje, nada más. Eso. Ahora, ¿cuáles son los otros satélites? Los CubeSat. Los CubeSat son satélites que miden 10x10 en el Cube grado 1, otro que es 20x10 y otro 30x10. Son U1, U2, U3. Estos CubeSat sí vuelan. Hay experiencias ya, por ejemplo, hasta de Ecuador, que ha lanzado dos satélites que tienen una misión interesante, está transmitiendo algunas cosas. Hay otros microsatélites que han lanzado otros países. A lo que voy es que México no ha lanzado CubeSat ninguno todavía. El único que está ya en proceso de que se lancen pronto es el CubeSat con TU, como tuve, CubeSat que está en el INAOE, que es un satélite que va a transmitir música, bueno, de bandas musicales, señales musicales. Es un satélitito que ya está diseñado por mexicanos, construido en México y que ya está a punto de volar. Los otros son todavía iniciativas o están en medio de un proceso un poco largo de diferentes instituciones como el FICESE, como la UNAM, como la misma Agencia Espacial Mexicana, con un proyecto que está trabajando con los militares. Es un satélite que se llama Painani, pero todavía no tiene forma, ¿no? Todavía ahora mismo no lo podrías ver porque está, digamos, está en papel y dos que tres cosas están en pañales, ¿no? Eso es nuestro grado de desarrollo hasta hoy de la cuestión de la tecnología satelital a nivel del satélite mismo. No hemos hecho satélites, los satélites mexicanos han sido construidos en el extranjero, pero la experiencia que ha habido en México fue que esos satélites, la generación de los Solidaridad, que fueron los satélites, la segunda generación de comunicaciones en México, el diseño y todo lo que fue el diseño previo y las funciones, etcétera, fue hecho por mexicanos. Y de ahí ya se lanzó la construcción en una empresa norteamericana y se lanzó por parte de los norteamericanos, etcétera. Pero México definió sus coberturas y sus necesidades. Cosa que no sucedió, por ejemplo, con los centenarios y los bicentenarios que les mencionaba hace un rato, que fueron los del sexenio pasado, que se manejó como magia negra porque nadie sabe, nadie supo que tienen las tripas, ¿no? Hasta hoy mismo, se puede decir que conozco el 5% de lo que tiene ese satélite y nosotros que estamos dentro del área, o sea que nada, ¿no? Eso es nuestro desarrollo a nivel satélite. Sí tenemos cosas que hacer, pero tenemos más cosas que hacer en tierra que en el espacio, porque la cuestión espacial ocupa solamente el 5% de todo lo que en realidad se necesita para un enlace satelital. El 95% es toda la base, antenas, receptores, software, hardware, servicios. Entonces, lo más interesante de un enlace satelital, ok, ojalá pudiéramos construir satélites, pero lo más importante y más rápido que podemos hacer es irnos hacia toda la base, hacia antenas, hacia receptores, hacia módems. Eso sí podemos hacerlo en México. Y mi segunda pregunta, y también para usted, es... No, es que ese compuesto que tienen los brasileños, según yo sé, la enfermedad de Chagas aún no le encontramos un medicamento, al menos en México, porque conozco al menos a dos grupos de investigación en la UNAM que le siguen buscando el compuesto que le pegue. Entonces, ¿qué...? No, el compuesto existe. O sea, el compuesto se llama bifurtimox. No, claro que existe, ¿no? O sea, y los brasileños lo tienen ahí en el Tiago Cruz, pero también lo tienen los argentinos y también lo tienen los del Salvador. O sea, es un medicamento que tiene 30 años en el mercado. O sea, el problema no es el medicamento, el problema es que no entra a México o no lo fabrican tampoco en México. Y ahí es donde estamos ahorita metidos viendo a ver dónde o cómo podemos hacer que se haga en México. Hace un mes exactamente en una reunión de Chagas en México y venía un laboratorio argentino y quería poner el Bifurtimox en México y el de Cofepris le dijo que ok, estaba bien, pero que iba a tener que entrar a todo el proceso de una nueva sal, siendo que esa sal tiene 30 años en el mercado, o sea, y que México en su norma oficial mexicana ya la recomienda como el medicamento de primera intención. O sea, ¿qué pasó ahí en medio entre que recomienden un medicamento por norma oficial y que no lo asignen? No lo sé.
y no lo sé, y el medicamento cuesta $10 por persona. O sea, no es cuestión de costo, o a lo mejor es cuestión de costo, de que a nadie le interese un medicamento que cueste $10, ¿no? Y que cure. No sé, o sea, hay magia negra por ahí detrás. Entonces, sí hay el medicamento. Y se han probado dos sales más para el tratamiento, y hasta hoy el único que ha respondido con menos consecuencias, así a nivel de que se sientan mareados, vómitos, etc., es el bifurcimox. Sí, sí, sí. Qué gacho, pero existe. No lo tenemos. Y gentes como Joan Sebastián, el cantante, tuvo la enfermedad de Chagas. Hasta le compuso una canción, así es que búsquenlo en YouTube. Se llama Chinche de Chagas, en serio. Y no, no es grosería. No, no. Bueno, y se curó en Argentina. Okay. Y ya mi última pregunta para el doctor de, que nos proponía la nueva licenciatura. ¿Qué se sabe de modelos distintos? O sea, no me refiero a modelos distintos, me refiero a en otras instituciones, Estados Unidos, otros lugares, ese plan de estudios que propone es el que ha funcionado allá. Lo digo porque me ha tocado ver que tratan de poner una, proponen un, una guía para la licenciatura, no sé, en nanociencias, ¿no? Y cuando yo comienzo a comparar cómo hacen las cosas en Estados Unidos, en Europa, en algunos países, y veo lo que se propone, digo, como que no estamos viendo los resultados de esos países, porque todos, al menos los que a mí me tocó ver, o cuando yo analicé eso, todos estaban echando para atrás. Entonces, su propuesta está basada en las necesidades que propone el país o en las propuestas que ha visto en otros lugares. Bueno, la Organización Meteorológica Mundial se creó en los años 50, realmente iniciativa de la ONU, para coordinar los esfuerzos internacionales en la formación de recursos humanos en ciencias atmosféricas y también coordinar lo que es la información, la transferencia de información meteorológica, porque los procesos atmosféricos no conocen frontera. Bueno, desde entonces se ha acumulado una enorme experiencia para formar recursos humanos desde licenciatura hasta posgrado, ¿sí? Y eso se ha sintetizado, esta experiencia de más de 5 décadas, se ha sintetizado en documentos publicados por la Organización Meteorológica Mundial. Esto nos facilitó el trabajo porque finalmente había que digerir estos lineamientos internacionales para la formación de recursos humanos. El trabajo realmente que hubo que hacer de este lado, aquí en la UAM, es proponer un modelo, ¿sí? Un plan de estudios, ¿sí? Compatible finalmente con las condiciones a la frontera que imponen las políticas operacionales de docencia en la UAM Iztapalapa, aprovechando pues los cursos, las licenciaturas que ya se ofrecen. Ese fue realmente el trabajo que se ha hecho. Los lineamientos ya están dados, ¿sí? Por ese lado no hay mucho de qué preocuparse sobre en cuanto a nivel. Hay que decir que esta licenciatura pues aprovecha la fortaleza, los cursos, la experiencia de departamentos de física, química, matemáticas, computación y también de ciencias biológicas. Y mi segunda pregunta para usted es, debido a que Internet nos está facilitando la difusión del conocimiento y que podríamos decir que vamos a virtualizar las universidades, porque es lo que veo, ¿no? Todas las universidades grandes que conozco están mandando sus cursos en línea, y entonces, ¿qué tan factible sería proponer esta licenciatura como virtual? Debido a que, una, va a haber que poner el material a disposición de quien la demande, ¿no? Pero aparte, nosotros, como las personas que hemos estudiado bajo el esquema de vamos al salón de clases y que ahora nos vamos a enfrentar a que lo vas a estudiar por tu cuenta y ya no solo estudiarlo, ahora me pregunto si el personal que va a hacer esas clases para virtualizar lo tenemos en la universidad. Bueno, no estoy muy enterado sobre ya la creación de licenciaturas virtuales. En principio sí se puede, ¿no? ¿Sí? Esta licenciatura, por ejemplo, los dos primeros años
es prácticamente el tronco general de asignaturas común de ciencias básicas en ingeniería, como de físicos, matemáticos e ingenieros. Y ya es un material estándar que muchos profesores también enseñan aprovechando en internet. En principio sí, sí se puede, ¿no? Pero hace falta la organización y la, ¿cómo se llama? La infraestructura. Otro problema, como lo mencionaba, bueno, la gente puede tener tablets, pero México está en los últimos lugares de la OCDE en cuanto a cobertura de internet. Entonces, ahí tenemos problemas por delante. Sí, pero ahorita lo fundamental es, pues, proponer una licenciatura que subsane el rezago que tiene México en esta área de aproximadamente 40 años con respecto a Costa Rica, Brasil o Argentina. ¿Alguien más quisiera pasar a hacer alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ah, sí, por favor. Buenas tardes. Para el doctor Marco Antonio, comentó que uno de los problemas de los modelos de predicción de clima es la recopilación de información que se hace de manera discreta. Sí. Hablando de la tecnología satelital, bueno, me queda claro que un satélite puede medir, no sé, humedad, tal vez temperatura, pero presión, flujo de velocidad, o sea, ¿eso se puede medir remotamente? Sí, 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 sí. Hay manera de hacerlo. Bueno, tienen los radares meteorológicos. Mandas un haz de ondas electromagnéticas y con el regreso, efecto Doppler, te da información del campo de velocidad. Actualmente existe una disciplina en astrofísica denominada heliosismografía, con la cual se aprovecha el efecto Doppler para estimar el campo de velocidad en la corona solar. Obviamente que el mismo principio aplica para estimar desde el espacio la velocidad atmosférica hasta cierto nivel. Y bueno, solo por completar, esos modelos que se utilizan, que dice que tienen incluso errores o omisiones, ¿son incompletos o incorrectos? O sea, ¿son sobresimplifican o están partiendo incluso de...? Bueno, el concepto de modelo siempre es una simplificación de la realidad, ¿no? Solo en procesos muy, muy sencillos como caída libre podemos hablar de un modelo que prediga la realidad. Estos procesos atmosféricos, los procesos en ciencia de la Tierra, bueno, estás hablando de sistemas abiertos, en donde no basta con la atmósfera, tienes que meterte con el sol, ¿sí? Tienes que meterte con cuerpos de agua, con las características de la topografía y la vegetación, para hablar de procesos atmosféricos en distintas escalas. ¿Okay? Bueno, para mí la sorpresa es que hay inconsistencias todavía y, bueno, eso es algo que voy a enviar a publicar, espero que lo publique. Hay inconsistencias todavía en modelos a escala global, y nuestra escala, cuando publiqué esto pensé que había tocado fondo, no es así, todavía hay problemas de fondo, ¿sí? Pero pues la complejidad del problema en cuanto a información, ¿sí? No solo es una cuestión de escribir ecuaciones, ¿sí? Pues ha ocultado finalmente problemas que hay en la concepción teórica de estos modelos, ¿no? A escala global los modelos no valen como tales, ¿sí? Pero bueno, espero poder platicar de eso en otra ocasión. ¿Alguien más? No, nadie más. Yo sí quisiera hacer un comentario respecto a lo que comentó la doctora Amanda. Es cierto, podemos estudiar, formarnos, hacer maestrías, doctorados, y nos podemos quedar platicando entre nosotros muy bonito si no tenemos, como ella mencionó, un buen gallo que permita que eso vaya más allá de las paredes académicas, ¿no? Y me quedé pensando ahorita en todo este tiempo y se me ocurrió que los gallos se crían. Entonces, a veces pensamos que nosotros, que los políticos son otra especie que anda por ahí, ¿no? O que los políticos, quién sabe de dónde salen, pero de repente ya están ahí y dirigen nuestros destinos. Y yo lo que quisiera es
compartir la reflexión de que, bueno, primero tenemos la responsabilidad, la seria responsabilidad como académicos, como estudiantes, de salir precisamente de estas paredes, independientemente de lo que hagamos y de que publiquemos y nos formemos, tenemos que llevar esto afuera. Existen muchas maneras. No estoy diciendo que nos convirtamos en políticos, aunque todos hacemos política de una u otra manera, pero si los gallos se crían, entonces a lo mejor tenemos la responsabilidad de vigilar qué gallos se están criando para que lleguen buenos gallos a donde nos interese que lleguen, ¿no? Pero el problema ha sido esto, ¿no? Que estamos metidos en nuestras paredes y los gallos que llegan pues no son los que quisiéramos que llegaran, ¿no? A lo mejor es hora de que salgamos un poco y empecemos a vigilar qué gallos están criando y nosotros intervenir en eso. De muchas formas, la divulgación es una, la educación en general, con nuestras propias actitudes en casa, con la familia, con los amigos, estamos generando quizá la posibilidad de que haya buenos gallos. No sé, quisiera dar las gracias a la doctora Amanda Gómez por su participación, su presencia, al doctor Marco Antonio Núñez del Departamento de Física y al maestro Servando Gutiérrez del Departamento de Sociología de la UAMI, y bueno, sobre todo a todos ustedes por asistir y de dejarnos con la tarea de seguir reflexionando sobre estos temas.